Noticia de Estados Unidos de América. Alerta. Trump notificó que es el objetivo de la investigación del DOJ del 6 de enero. El expresidente Trump dijo el martes por la mañana que ha sido alertado de que es el objetivo de la investigación del Departamento de Justicia del 6 de enero. Trump dijo que recibió la carta objetivo el domingo por la noche. Dirán Jack Smith, el fiscal del DOJ de Joe Biden, envió una carta, otra vez fue el domingo por la noche, indicando que soy un objetivo de la investigación del gran jurado del 6 de enero, y me dio 4 días muy cortos para informar al gran jurado. Que casi siempre significa arresto y acusación. Patriotas, estaba claro que las acciones de Trump serían un foco central de la investigación del Departamento de Justicia de OJ, ya que el fiscal general Merrick Garland nombró un abogado especial demócrata, para revisar el asunto el año pasado para determinar si alguna persona o entidad interfirió ilegalmente con la transferencia de poder. Pero, como afirma Trump, recibió una carta de objetivo es a menudo una señal de que alguien pronto podría enfrentar cargos en un asunto en el que los fiscales han reunido pruebas sustanciales. Mis amigos, aún no está claro qué cargos específicos podría enfrentar Trump si los fiscales deciden seguir adelante. Un memorando de acusación modelo que analiza los detalles disponibles públicamente sobre la investigación del Departamento de Justicia sugirió que el expresidente podría enfrentar cargos fuertes en contra de los Estados Unidos, después de supuestamente crear certificados electorales falsos que se enviaron al Congreso. Y como si fuera poco patriotas, la creación de esos certificados electorales falsos también podría invocar estatutos que prohíben la obstrucción de un procedimiento oficial, un cargo también formulado contra numerosos alborotadores que ingresaron al edificio, incluidos miembros de Oath Keepers y el grupo militar y chauvinista Proud Boys. Por otra parte, en las últimas semanas, los fiscales han llamado a varios aliados de Trump ante el gran jurado, incluido el yerno de Trump, Jared Kushner, y la ex asesora Hope Hicks. Según los informes, los fiscales hicieron preguntas sobre si Trump sabía que había perdido, ya que demostrar la intención es clave para algunos cargos. Se creería, amigos, que esta acusación sería la tercera vez este año que Trump es acusado de un delito y la segunda vez en cuestión de meses que enfrentaría cargos federales. Fue acusado en Manhattan en abril por un presunto esquema de dinero secreto para silenciar una aventura, y en junio se declaró inocente de los cargos federales por el manejo de documentos clasificados al dejar el cargo. El expresidente todavía está bajo investigación en Georgia por supuestos esfuerzos para presionar los resultados de 2020 en el estado. El fiscal de distrito que dirige la investigación ha señalado que los cargos podrían presentarse muy pronto. Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que las innumerables investigaciones sobre su conducta son parte de un intento de socavar su candidatura a la Casa Blanca para 2024, señalando su considerable ventaja en las encuestas primarias republicanas, así como algunas encuestas que lo han mostrado liderando por poco al presidente Biden en una hipotética revancha. En este caso patriota, sin embargo, parece que a el titán se le ha dado hasta el jueves para comparecer ante el gran jurado en Washington. La oficina de Trump no respondió de inmediato a las preguntas sobre si comparecerá ante el gran jurado, una oportunidad para ofrecer su propia evidencia en el caso, y la oficina de Smith se negó a comentar sobre el asunto. También, mis amigos, en los pasillos del Congreso, los republicanos defendieron a Trump, repitiendo sus afirmaciones de que está siendo hostigado injustamente. Esta casa de brujas, dijo Trump hoy. Es un periodo muy triste y oscuro para nuestra nación. La Casa Blanca de Biden ha insistido en que no han tenido contacto con el Departamento de Justicia sobre casos que involucran a Trump. En el caso de su manejo de materiales clasificados, una carta del Departamento de Justicia del 19 de mayo notificó a Trump que era objeto de la investigación, según documentos judiciales. Trump publicó en las redes sociales el 8 de junio que había sido acusado. Yo te pregunto, ¿la causa de todo esto no será porque el expresidente Trump subió en las encuestas y está superando al presidente Biden? Esto no es justicia igualitaria. Tratan a las personas de manera diferente y van tras sus adversarios, dijo Trump. Mis amigos, esto es muy preocupante, ya que si es declarado culpable, nuestro titán no sería elegible para ocupar ningún cargo público en los Estados Unidos de América. ¿Y tú dime qué opinas? Dios salve América de las manos oscuras y que viva Trump presidente 2024.